¿Qué tal? Bienvenidos. Ocurría en torno a las 12 menos cuarto de esta misma mañana una explosión en la gasolinera Repsol de la Plaza de España. Hasta el momento se conoce que hay dos personas en estado grave por quemaduras que han tenido que ser trasladadas hasta el Hospital de la Risaca en Murcia. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, protección civil, policía nacional y policía local para acordonar la zona y retirar el combustible. La explosión en esta gasolinera del centro de la ciudad ha dejado a los vecinos sin palabras. La deflagración ha provocado estos desperfectos en el techo y dos heridos graves que han tenido que ser trasladados al Hospital de la Risaca. Ocurría en torno a las 12 de esta mañana cuando dos operarios de Madrid trabajaban en el lugar reparando un tanque subterráneo. Ha sido la acumulación de gases la que ha provocado la explosión. Lo único que he oído es una explosión. Y mi reacción ha sido salir corriendo. Un humo negro y un ruido como entre hojalata, que ha roto el techo, una persona que ha salido despedida para allá, otra que ha salido despedida para la derecha, que ha caído, pero que se ha incorporado y ha salido corriendo. No se ha visto fuego en ningún momento ni nada, directamente el humo negro. A una taquicardia a los dos que... Sé que estaban limpiando un tanque y se ve que alguna chispa o algo que... No sé, el caso que con los gases que había, que se ve que todavía no estaba bien limpio a pegar la explosión, lo que ha sido implosionar, más que explosionar. Ha habido una explosión de una acumulación de gases y pues han llamado a bomberos y ahí es cuando ya pues bueno, hemos puesto el dispositivo a funcionar. Dos operarios que estaban haciendo una labor de preparativo para adaptar los depósitos, o sea, para cumplir con la legalidad. Los dos trabajadores que han sido trasladados a la unidad de quemados de la Risaca sufren quemaduras en el cuerpo. El varón en estado más crítico tiene 29 años y el 90% de su cuerpo quemado. El otro trabajador de 40 está grave con el 20% de la superficie corporal afectada. Habían dos operarios metidos en el tanque que son los que se han llevado a peor parte, claro. La verdad que los dos operarios están, uno muy grave, que está, se han ido a la Risaca los dos. Pero uno iba muy, muy grave y el otro pues también tenía bastantes quemaduras y bueno, y esperemos que al final pues puedan salir adelante. Hemos visto al herido en el suelo sin moverse, ha estado un rato ahí pero ya empezó a mover las piernas. Además han tenido que ser atendidas en esta zona otras tres personas de 23, 40 y 80 años por crisis de ansiedad e inhalación de humo. En el lugar han trabajado efectivos de bomberos, protección civil, policía local y policía nacional que han acordonado la zona y han refrigerado con espuma el lugar donde se ha producido la explosión. Las comprobaciones ya te dicen que hay cero acumulación de gases. Ahora habrá una valoración y esta policía judicial está viendo a ver cómo ha podido ocurrir y bueno, pues ya eso serán cosas que tendrán que determinar cuando se haga un balance, pues ya será cosa de industria, ¿no? Industria es la que tendrá que decir pues si este riesgo es muy común, no es muy común.